Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí en nuestra nueva serie Pokémon Glassed Nuzlocke. Y bueno, chicos, tenía muchas ganas de subir este magnífico hack. Es uno de los mejores hacks de Pokémon hasta la fecha y uno de los más difíciles, ojos. Y por eso, ahí en el audio está puesto el mayor reto de mi canal. O sea, porque es que el puto mayor reto. No sé si yo en esta serie me voy a poner súper serio. Me he estudiado la tabla de tipos y voy a estar súper concentrado cada capítulo, porque es que no quiero que se vuelva a repetir lo del anterior Dual Lock. Porque que no, joder, este no es lo gano por mi polla, o sea. Y muchas gracias a Chopper por haberme dado este layout, como hacen todas mis series, el puto amo. Suscribíos a su canal, porque es que además es un layout sublime, o sea. Es más, a mi inicial le voy a poner tu nombre, Chopper, que ya tengo pensado qué inicial me voy a escoger. Lo sé más o menos del capítulo 1, pero no sé más de la historia, porque veo la serie de EcoGamer, un youtuber con el cual yo grabo y es muy buen youtuber. Está haciendo un Pokémon Glassed Nuzlocke también en su canal. Os dejo su canal en la descripción para que os suscribáis o lo miréis o lo que os salga de la polla, en verdad. Bueno, este es el profesor Willow. Y vale, nos está explicando lo que viene siendo lo que siempre nos explica cada puto científico de todos los juegos. Los humanos vivimos con los Pokémon y jugamos con ellos a la vez que trabajamos juntos. Incluso a veces nos unimos y peleamos contra otros. Pero a pesar de todo esto, los humanos no sabemos aún todo sobre ellos. De hecho, hay muchos secretos que desconocemos sobre ellos. Para revelar estos secretos he iniciado una investigación. A esto me dedico. ¿Quién eres? Vale, vamos a ponerle nuestro nombre, Blasquito. ¿Eres un chico o una chica? Obviamente chico, no somos Sgeyons. Vale, venga, Blasco, aquí, aquí. Vale, Blas... aquí. Chan, 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 chan. Ya tengo pensado el iniciar que me voy a escoger. Me voy a escoger o un Chinchar o un Piplop. La verdad, creo que me voy a escoger un Piplop. No sé por qué. Más que nada es una mención al primer juego de Pokémon que jugué, Pokémon Diamante, sí. Después de jugar Pokémon Diamante, jugué Pokémon Rubí y así sucesivamente los juegos antiguos y los juegos nuevos. Y claro, el primer Pokémon que tuve era un Piplop y lo llamé Pico, pero ahora lo voy a llamar Chopper porque Chopper se lo merece, joder. El Pokémon donde los sueños es la aventura, que sí. Bien, nos vemos en un rato. Ven a verme en mi laboratorio, ¿vale? Este ha sido traducido por unos chavales y vale, esta parte de la historia no la entiendo muy bien. Es un poco que aquí los diseñadores de este juego estaban en la droga. ¿Qué haces aquí? No esperaba a nadie por aquí. Vamos a un sitio seguro para hablar. No tengas miedo, me aseguraré de que llegues a salvo. Aunque el viaje no será divertido. Ah, veréis ahora. ¿Estás bien aquí? ¿Dónde estoy? Te lo explicaré después. De algún modo te has transportado de tu universo al mío. What the fuck. Has venido de suerte. Has tenido suerte de aparecer a mi lado. De no ser así, habréis estado en problemas. Ahora que estás aquí, nada puede evitar que vuelvas a tu universo de nuevo. Así que ten cuidado, ¿vale? Y además... lo siento, tengo que irme, nos vemos. Vale. Esta parte no la entiendo. Después nos aclarará lo del universo en siguientes capítulos, supongo, no, obviamente, porque esto es súper extraño. Vale, mensaje importante del traductor de este hack. Atención, este mensaje... atención, ¿cómo lo he dicho, joder? Atención, este mensaje no está en el ramo oficial, pero es un mensaje importante que yo, Jaime Squar, el traductor oficial, quería transmitiros. Fueron meses, unos 7 y medio, joder. Qué trabajo se ha pegado este chaval. Durísimo trabajo, gratuito y muy complejo. Pero espero que disfrutéis de esta nueva aventura Pokémon. Esta traducción no podría estar acabada de no ser por Oscar Brock, gran hacker, pero ante todo gran persona. Gracias a él aprendí a traducir, solucionar múltiples errores y en definitiva esta traducción salió a la luz, gracias a él. Gracias por todo. Jai Suilos, gracias a estas personas pude solucionar muchos de los errores que aparecieron durante la traducción, vale. Sin ellos el proyecto no hubiese salido, mucho más tarde. Gracias por todo. También quería agradecer a los youtubers que se preocuparon por el avance del proyecto. En especial a Folagor, ya que me animaron a continuar con este enorme proyecto. Y agradecer todo
a todo el público por el interés y el apoyo ofrecido. Disfrutad de Pokémon Glacier. Vale, se han pegado un curro increíble. O sea, si me estás viendo, creador de este hack, que lo dudo, mi canal no es tan popular para que me veas, pero bueno, si me estás viendo, te agradezco yo y mis suscriptores mucho la traducción que has hecho, porque es que, joder, es un curro bastante grande, la verdad. Blasco, me alegro de verte, tu padre y yo nos vamos de comprar a Choco. Por cierto, el profesor Willow me preguntó por ti. Ve a verla a su laboratorio, cuídate. Vale, vale, nuestros papis. Vale, chicos, estoy un poquito nervioso porque es que este juego es súper difícil y... Oh, vaya, está toda más guapa. Y, joder, es que estoy seguro que... No quiero perder, tío, no quiero perder. Y por eso estoy tan nervioso en este primer capítulo. Vale, chicos, tranquilo, mejoraré en los siguientes capítulos. Por fin, estaba preocupado, puesto que no venías, Willow. Puesto que no venías. Ayer te dieron la licencia de entrenador, así que hoy toca elegir Pokémon. Esta máquina tiene 5 Pokéballs en su interior. Elige una. Vale, tenemos que coger 5 iniciales, pero yo ya sé cuál me voy a escoger. Elige con cuidado, será... ya lo has dicho 20 veces, Blasco, ¿qué te pasa? Tu nuevo mejor amigo después de todo. Vale, que sí, joder. Vale, venga. Vamos a escogernos. Vale. Turwick, Chinchar, Piplup, Shinx, Riolu. Bueno, chicos, vamos a escogernos a Chinchar, ya que es mi inicial de la... Bueno, en verdad mi inicial favorito es Turwick. Pero bueno, vamos a escoger a Chinchar por hacer algo nuevo. Casi siempre me cojo a Piplup y a los otros, pero bueno, vamos a coger a Chinchar. Porque es la... ¿Por qué? Porque es la polla, joder, Infernape mola bastante, ¿no? Chopper. Ahora lo escribo mal y me pego un tiro, Chopper, en Skype. Vale, Chopper, ya, venga. Chopper, muchas gracias por el ayud, por el banner y por todo, tío, eres el puto amo. Ah, has escogido a Chinchar, siempre tuve un especial cariño a Chinchar. Normalmente te daría una Pokédex, pero ayer se me agotaron. Mi amigo llamado el Inventor vive en Choco y tiene algunas. ¿Por qué no vas a verle? Si tu Pokémon está débil, cúralo con la máquina de aquí abajo. Vale, perfecto. Suerte, Blasco. Vale, vale, venga, vamos ya. Que quiero continuar la historia. Perdona, chico. ¿Quieres caramelos? No, vale, no. ¿Os imagináis que nos dicen eso? Joder, eso sería un trauma bastante enorme. Parece que hay bastante alboroto en esta ruta. Desgraciadamente, mis ojos no vieron lo que pasó. Así que no puedo decirte nada. ¿Podrías ver qué ocurre? Vale, no sé qué viene esta parte de la historia, vale. ¿What the fuck? Vamos, déjanos pasar. Un Pikachu con un pañuelo rojo, no sé qué cojones es eso. Pica, vale. ¡Ey, Pikachu! Deja de acosar a mis padres y déjales ir. ¿What the fuck? ¡Pica, pica! Quiero ser ese puto... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, joder! Esta es puta madre, chicos, me diréis que no. ¡Madre mía! Yo quiero este Pikachu con maldita correa. ¿Qué coño de eso? Vale, con una bufanda. Vale, tiene una bufanda, joder. ¡Ves, Chopper! Vale, vamos a arañazo. Vale, obviamente está muerto, es el primer combate. Ahora muero. No puedo morir. ¡Pi, Pikachu! Vale, y sale corriendo. Vale, joder. Les iba a violar. Blasco, este bicho es fantástico, eres un gran entrenador. Presentía que el profesor Willow te iba a dar un Pokémon, así que te regalamos esto para tu viaje. Este es mi regalo, ¿vale? Zapatillas de correr, ¿vale? Son las mejores zapatillas que puedes encontrar. Espero que te gusten, si quieres correr... Vale, que sí, que joder. No soy bueno haciendo regalos, pero he pensado que esto puede serte útil. Vale, repartir experiencia. Vale, no sé qué hora será, pero vale, vamos a poner esta. ¿Por qué? Porque me sale de la polla, no quiero entenderme ahora. Bien, gracias, Blasco, mejor volver a casa antes de que vuelva ese Pikachu. Escucha, ahora tienes un Pokémon, ¿por qué no te enfrentas contra los líderes de gimnasio de toda la región de Tunot? ¡Que sí, joder, que sí! ¡Ah! Las conversaciones de este juego son larguísimas, ¿eh? Le vamos a ver el primer Pokémon de la ruta. Pueden tocar un mogollón de Pokémon, ¿sabes? Cuando le tocaron un mogollón y... ¡Ah! ¡Toma! ¡Un Tailu, de puta madre! Bueno, en verdad, un Tailu tampoco es tan bueno, ¿eh? Pero bueno, arañazo, no creo que le matemos. Vale, no, de próximo golpe no le matamos, creo que le dejamos en rojo. Como le hagamos un crítico al siguiente golpe, me pego un maldito tiro, ¿eh? Lo digo ya. Arañazo. Araña... Vale, no le hemos matado. Picotazo. Vale, todo rima, ¿no? Arañazo, picotazo. Vale, venga. Vale, se queda en rojo. De puta madre. No tenemos Pokéballs. Me acabo de dar cuenta. Así que arañazo y a tomar por culo. Vale, me cago en todo. Bueno, chicos, después cuando tengamos Pokéball, por norma de los Nuzlocke, volvemos aquí y capturemos un Tailu. Madre mía, ¿what the fuck? Tienes pelo en llamas este chaval. ¿Qué haces aquí? He oído que ronda un Pikachu por aquí. ¿Lo has visto? Sí, hice que huyera. ¿Cómo? Puf, ¿pero quién eres tú? Me llamo Blasco, soy youtuber. Bien, mi nombre es Percy y este es mi compañero Cyndaquil. Ya que hemos perdido la vista a Pikachu, peleamos. Vale, es su Pikachu, lo siento compañero Percy. ¿Tú qué dices, Cyndaquil? Vale. Quill, Cyndaquil. Joder, qué vergüenza cuando hago los sonidos. Estamos ansiosos a pelear. Vale, venga. Primer combate, vale. Vamos a ver cómo es el sprite de ese chaval, porque... Vale. El sprite es exactamente igual que Gary, pero con el pelo en llamas, ¿vale? Nada, aún así mola, joder, hay que decirlo todo. Venga, arañazo. Arañazo.
Arañazo, malicioso. Vale, placaje. Joder, lo que nos ha quitado placaje, madre mía. Vale, 79 puntos de experiencia. Madre mía, nivel 7. Vale, chicos, después de este combate obviamente vamos a curar, porque no me la quiero jugar. Este hack es súper difícil. Y voy a subir a mi Pokémon a nivel 9, joder, o sea, no me la quiero jugar, chicos, lo siento, pero voy a subir a nivel 9. Un gran rival para mí. Ya sé que Pikachu no está aquí. Voy a ese marítima, hasta la próxima, Blasco. Vale, bueno, chicos, un pequeño corte y volvemos. Vale, chicos, ya le he revelado hasta nivel 9, porque es que no me la quiero jugar, chicos, lo siento mucho. En esta serie voy a levelear mogollón y me he estudiado la tabla de tipo y voy a estar mil veces más concentrado que en mis otras series. Bueno, vale, he aprendido Mofa, que no nos sirve de mucho, la verdad, pero bueno, da igual. Está a nivel 9 y eso es lo que importa. Vale, venga, por aquí, vamos a ir por aquí, venga. A ver si hay algo interesting. Vale, venga, weird. Vale, venga, vamos por aquí, Chopper. Ah, joder, quería leer el cartel. Vale, no paren de salirnos Talos. Y para ya de darle al turbo, Blasco. Joder, la enfermedad del turbo ha vuelto. Joder, es que... ¿Os acordáis un Pokémon Mística, no? Que no paro de utilizarlo. Joder, es que cuando uno se acostumbra ya es que no puede parar. Mira, es como el spam de Dijabo. Cuando uno llega a un límite, ya no puede parar. ¿A que sí, Dijabo? Ay, madre mía. Vale, venga. Lo siento, Dijabo. Vale, vamos a pasar por el puentecito. Y vale, esta es ciudad... Pueblo Checo, vale. Aquí donde estuvo nuestro padre, ¿no? Vale, aquí estaba... ¡Oh! ¡Una estatua de Mew! Una estatua del Pokémon Mew. ¿Sabéis que Mew es mi legendario favorito? Es que Mew es la polla, la verdad. Vale, venga, vamos al laboratorio. Creo que estaba por aquí. Sí, por aquí. Vale, venga. ¿Dónde está, señor? Aquí está el inventor. Ya te lo dije una vez, no me hagas repetirlo. No me molestes mientras trabajo. ¡Oh! Lo siento, pensé que eras un ayudante molesto. Debe de ser Blasco, ¿verdad? El profesor Willow me envió un correo diciéndome que te diese una Pokédex. Aquí tienes. Vale, una Pokédex. Brilla mucho. Qué interesante, ¿no? Brilla mucho. Toma, ten esto como regalo. Te ayudará a completar la Pokédex. Vale, obtienes Pokéball. Vale, de puta madre. Vale, Blasco, ¿puedo pedirte un favor? Hay unas runas impresionantes en el pantano. Vale, a partir de aquí no sé más de la historia. No sé cómo será el pantano ni qué cojones habrá. Que me gustaría ir a observar. Pero me sentiría más seguro si alguien me escoltara. ¿Quieres venir conmigo? La entrada no nos ha dado la opción ni de decir que sí, joder. Madre mía. Está al norte de la ciudad, te espero allí. Vale, venga, vamos para allá. Vale, no sé cómo cojones será el pantano. Espero que no haya ningún legendario o algún Pokémon de estos. Es que, joder, los típicos hacks siempre hay mogollón de legendario. O sea, aquí en cada hack, a principio de la historia siempre hay un puto legendario. En Pokémon Mystical, en todo lo que he jugado. Fuera de cámara, obviamente. Blasco, no te lo vas a creer, pero estos chicos nos dejan ir al pantano. ¿Qué? ¿Estas parguelas? Hijos de... Madre mía. Nadie va a entrar aquí. Molestando viajeros inocentes, equipo fusión. Nunca pensé que llegaseis tan bajo. Equipo fusión, vale, nombre mola. Eso hay que decirlo todo. Ya he venido el resto de vuestra banda en el pantano. Así que no tenéis ninguna razón para estar aquí. Si tenéis algún problema, mi Darkrai lo arreglará. ¡Darkrai! ¡Que tiene un Darkrai! ¡Madre mía! ¡Fu! Estos objetivos se han cumplido aquí. Vale, o sea, vale. Nuestros objetivos se han cumplido aquí. Es que lo he leído mal, checo. ¿Os han hecho daño? No, gracias a Dios. Perdón, permítidme presentarme, mi nombre es Blake. Blake, Blasco, se ha copiado de mi nombre, tío, dislike. Soy uno de los cuatro miembros de la elite de Tunot. He decidido ayudar, qué mal leo, joder, he venido a los entrenadores con problemas como vosotros, sin ánimo de lucro. Vale, ahora dice, dame 5 euros. Por curiosidad, ¿por qué vais al pantano? No es el mejor sitio para ir. Estoy interesado en conocer lo que esconde la ruina del pantano. Blasco me está escoltando para protegerme de cualquier ataque Pokémon. No tengo ningún Pokémon. Vale, qué parguela. El equipo de opción están en la ruina de estos Pokémon. Vale, que sí, déjame contar, o que sí. Ya eres entrenador, esfuérzate por tu sueño y asegúrate. ¡Joder! No quiero, es que los diálogos son larguísimos en este juego, ¿eh? Vale, primer Pokémon de la ruta y tenemos Pokéballs. Vale, 3, 2, 1. ¡Vamos! Por favor, que sea un buen Pokémon. Por favor. ¡Ah! Un Krogun, bueno, tipo lucha veneno. Para, joder, no es buen Pokémon, ¿eh? O sea, no podría haber tocado a uno mejor. Supongo, no sé, no, a lo mejor solo toca este en la ruta, ni puta idea, la verdad. Venga, arañazo. Vale, arañazo, no lo debe, del próximo golpe no debe morir. A menos que le haga un crítico, pero lo dudo. Es que fijo que ahora, cuando queremos un capturar un Pokémon, fijo que le hace un crítico. Y cuando lo necesitamos, estamos en algún gimnasio, no hace crítico, es que fijo. Vale, sigue lloviendo. Vale, vamos a ver ya las Pokéballs. ¿Y qué nombre le pongo? Vale, le voy a poner de nombre Echo, porque es el puto amo también, joder. Vale, venga, Pokéball, usar, venga. Vamos, captúrate, Krogun. Joder, a todo esto no les he puesto en el layout. 1, 2, 3. Chicos, si queréis que le ponga al siguiente Pokémon que capture vuestro nombre, decidlo en los comentarios y yo lo hago sin problema, ¿eh? Como hacemos en todas las series. Vale, venga.
Tipo psíquico, vale. Lo que me importa a mí es que aprenda tóxico, que es lo más importante. Vale, eco, aquí. Eco, ya está. Vale, eco es el puto amo, chicos. Vale, venga, vamos a usar el repartir experiencia. Aquí, mochila. Y el... ¿Dónde está? Repartir experiencia. Vale, usar. Avisa de papá, Blasco, ahora no es el momento de usar esto. ¿Cómo que no es el momento? Me cago en la puta. Vale, venga. Por aquí... ¡No! Mierda, otro Pokémon. Vale, un Rumish. Joder, me hubiera gustado que me tocara ese Rumish. Es mil veces mejor que nuestro Kroakoon, pero bueno. Vale, vamos a usar Ascuas y hasta más, por el culo. Vale, cuando lo subamos a nivel 10 empezamos a levelear a Kroakoon. Nah, ¿qué coño? Lo voy a levelear un poco. No. Eso ya sería abusar un poco, vale. Nos ha hecho bastante ya daño, cabrón. Vale, Ascuas. Ya se debería estar muerto, es súper efectivo. Vale, venga, vamos por aquí. No quiero hablar con ustedes, lo siento, caballero. Vale, encontramos unas Pokéballs. Joder, pero si ya tenemos 11. Vale, venga, por aquí. Vale, primer combate Pokémon. ¿A qué nivel está el 0 Kroakoon? Vale, nivel 5. Vale, después de combate voy a ir a curarlo al centro Pokémon de la ciudad, porque, joder, por el amor de... al tipo bicho, vale. Tipo bicho, nosotros tenemos un tipo fuego, le reventamos. ¡Oh, un Caterpie! ¡Joder! Me recuerda a un youtuber, tío. Chopper, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Me recuerda a un youtuber, Caterpie, ya lo pillas, ¿no? Joder, es que la tiene como un Caterpie, joder, es que madre mía. Vale, ¿quiere cambiar de Pokémon? Sí. Voy a hacer la táctica del leveleo. Vale, nos saca un Wither, es nivel 4. Vale, de un golpe nos mata, obviamente, así que vamos a cambiar a nuestro Chinchar para que así gane experiencia. Vale, venga. Vale, nos lo envenena. Vale, nos lo envenena. Me cago en los muertos que le... Lo siento, chicos, lo siento. Hoy estoy muy... muy negativo, ya lo sé. Vale, no quiero morir por el veneno. A ver, chicos, ¿qué hacemos ahora? Es que creo que voy a morir por el veneno. No mueras. Vamos, que estamos a nada de llegar. Vale, vamos. ¡Chopper, Fainet! ¡No! ¡Chopper! ¡No! ¡Que estamos en el primer capítulo! No me lo creo. ¡Hey, muy buenas a todos! ¡Chopper! Hoy estamos en un vídeo más con mi hermano. ¿Qué tal? ¡Saluda! Que no me chille, me cago en la puta. Chopper, ¿por qué cojones te ha pasado esto, tío? Yo te quería joder, Chopper, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea, ¿qué hacemos ahora, chicos? Se nos ha muerto nuestro maldito inicial. Joder, tío. Echo, está en nivel 5 y tiene poca vida. Vale, lo voy a subir a nivel 10, o sea. Me cago en la concha. Momento. No se ha acabado todavía. A ver, voy a curarlo en el centro Pokémon. Ya he metido a Chopper en el PC. Y si os acordáis, en la anterior ruta podíamos capturar un Swallow. ¿Vale? Eso hacen dos Pokémon. Sí, Blasco, sabes contar, jaja. X de LOL. Vale. Bueno, técnicamente ahora tenemos Pokéball, porque antes, como no teníamos Pokéball, no vale. Vale, vamos a ver qué Pokémon nos toca. Puede ser nuestro nuevo inicial o puede ser una maldita mierda. Bueno, chicos, por favor, que me toca algo bueno. Vale. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú no, joder! ¡Un Sandrew! ¿Pero qué mierda es ese? Bueno, tampoco es tan mierda. Bueno, en verdad sí, es un poco mierda. Hay Pokémon mejores en la ruta. Venga, a impresionar. Joder, pues le quita, ¿eh? Vale, solo le ha hecho un crítico. Vale, otro impresionar no creo que le mate, ¿eh? Ni de coña. Vale, bien, perfecto. Tenemos dos Pokémon. Joder, tío, ¿cómo le he podido cagar? O sea... Es que yo que sabía que me iba a dar veneno, chicos. O sea, ¿yo qué coño sabía? Bueno, joder, tío, la he cacado. Venga, va. Pokéballs. Y vamos a llamar a ese... No, no le vamos a llamar Chopper. Le vamos a llamar... Pues... Yo qué sé, tío. Un Sandrew. Vale, capturado. La verdad no sé cómo cojones llamarlo. Vale, le vamos a llamar... vamos a llamarle... ¿cómo le he llamado, joder? Venga, Dishabo. Vamos a llamarle Dishabo. Tito ti, me han matado a Chopper. Tío, no puedo creer que me hayan matado a Chopper, tío. Era el puto mejor Pokémon de mi equipo. Aparece él, ya lo sé, joder. Es que Chopper... No, Chopper... joder, tío, Chopper. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué coño me pasa esto en los Nuzlocke, joder?
Bueno, chicos, he leveleado a nuestros dos Pokémon a nivel... a Ekko a nivel 9 y a Dishabo nivel 10. Y mirad a Ekko, está casi muerto el cabrón, pobrecito. Pero bueno, vamos a curarles y yo creo que con estos niveles podemos continuar más o menos la historia. O al menos eso pensé con el Chimchar, que lo leveleé a nivel 9 diciendo, bueno, este me durará al menos para este capítulo y el siguiente. Pero no, ese es el caso. Bueno, vamos a continuar la historia, queda muy poco de vídeo, así que bueno, vamos a... Quiero que veáis un poco más. Es que me he puesto muy dramático con la muerte de Chopper. Pero Chopper siempre estará en nuestros corazones. Vale, va. ¡Oh! Un Ekans. También había estado bastante bien, pero vamos que... Yo me quedo con mi Ekko. Venga, huir. Y venga, vamos a ver qué paja es la historia. ¿Qué paja es la historia? Ojo, en vez de qué pasa he dicho qué paja. Algunos entrenadores te retarán de nuevo. Si les hablas. Peleando con ellos arrepentía. Que sí, joder, eso pasa en todos los juegos. Madre mía. Vale, venga. Ekko nivel 9. Vale, huimos. Ekko envenenado por la hierba. A ver. ¿Cómo te lo explico, negro? Ekko envenenado por la hierba. ¿Vale? La hierba. La hierba, esa droga poderosa que se mueve en la ciudad. Tiroriro, tiroriro, no me vuelva a pasar. Por favor, no mueras, por favor, por favor, por favor. ¡Ah! ¡Sí, joder! ¡Me cago en la puta! O sea, es que lo estáis viendo, chicos. El destino me odia, este juego me odia. Estaba a punto de morir Ekko por la misma razón por la que murió Chopper. O sea, ¿pero esto qué es, tío? Me quieren matar a todos mis youtubers, tío. ¡Ah! Bueno, continuaremos en el siguiente capítulo de la historia. Lo siento, chicos, sé que este capítulo no ha estado muy bueno. Lo siento mucho, pero... Lo siento, chicos, voy a intentar esforzarme más en esta serie. Hasta la próxima. Y adiós. Bueno, de todas maneras, ahora creo que viene otro capítulo, ¿no? Mañana o hoy, da igual, chicos. Hasta la próxima y adiós.